Buenos días. Viernes 16 de agosto, tiempo de información con Mega Noticias Veracruz. Buscan candado legal para evitar concesiones de agua en Veracruz. Denuncian a Grupo Más por contaminar el sistema recifal veracruzano. Universidad Veracruzana solicita mayor seguridad ante el regreso a clases. Nueva terminal de CICE generará puestos de trabajo en 2025. Detienen a joven que ayudó a mujer que era acusada en el fraccionamiento Las Vegas. Está usted bien informado para empezar el día.